Vamos acá, vamos a ver ya en la comida, que hay mole, que hay arroz, que hay todo. A ver, vamos a ver acá a este lado. Todo se hizo en leña, todo está en leña. Todo está en leña, miren nomás, Acá estamos en la cocina, mi compadre fue el que hizo la comida, compadre. ¿Qué está haciendo aquí, compadre? No, es que me vine así derechito. Ah, está dando las tortillas, mi compadre, mira. Mira, si quieres, vete por allá, Alejandro, ¿de qué lado? Vamos por aquel lado. Mi compadre, allá, mire, las señoras bonitas de la comida, que son las que hacen, mi compadrito, mire. Oiga, pues mire nomás, mire, hubo picadillo, mole. Sí, cierto, ya casi no se da mucho mole a veces, y las fiestas son de mole, oiga. ¿Qué viene siendo también? Es arroz, el clásico del rancho, viene siendo lo que es el fideo seco. Y pues bueno, aquí, ¿quién hizo la comida, oiga? ¿Quién? ¿Usted? ¿Cómo se llama usted, oiga? Hable. ¿Cómo se llama? Es de pocas palabras, pero hace bien rica la comida ella, ¿eh? Oiga, ¿usted hizo la comida entonces? No, yo no. No. Ella está ayudando nada más. Bueno, también ella que está acá. ¿Cómo se llama usted, oiga? ¿Cómo se llama? Juani, doña Juani. Espéreme. Ahora sí, un saludo que quiera mandarle, oiga. No, a nadie. Nada, estaba mi familia. Ándale, ¿usted hizo la comida? Sí. ¿Con la señora? ¿Cómo se llama la señora? Doña Eusebia Cruz. Es amigo, familia. Es amiga, mi familia. Espérense, hombre, espérense. Ya me voy de aquí porque no están molestando, que sirva. Está bueno. Sí, mi compadrito, ahora sí, de la familia Aguilar, compadre, nuevamente. O sea, agarren la cocina, acaso agarren la cocina, compadre. Aquí andamos bien ocupados aquí con la gente, pero pues hay que atender. Hay que atenderlos a todos, sí. A todos, de lo que se puedan. Y muy importante, oiga, sí, un año ya de lo que es el Rancho El Potrillo, muy contento de estar por acá. Y pues, ¿qué es lo que se espera ahorita todavía, oiga? No, pues ahorita lo que se espera es el jaripeo y el baile. Y pues vamos a seguirle adelante, porque... Pues a darle, no hay más. A darle, porque ¿cómo se dice el dicho? Que no es mole de olla. Yo también le iba a decir, que mejor que la riegue él. Ya se me olvidó. No, está bueno, mi compadrito, ¿se llama? José Aguilar, hermano Carlos. Hermano Carlos Aguilar. Hermano, sí, cierto, acá estamos. Y la mera, mera, la mamá de los pollitos, ¿cuál es? Oiga, mire nomás, ¿cómo se llama? Margarita Camacho. Doña Margarita, ¿cómo está, oiga? Muy bien. Oiga, un año ya que se aventó aquí el muchacho, mire. Ahora, ¿cómo le va a hacer para darle comer a tanta gente, mire? Pasó rápido, sí, se rapidó los tiempos, sí. Oiga, pues, ahora sí que muy contento. ¿Ustedes son oriundos de dónde? Del balcón. Del balcón de Palmilla, ¿verdad? Sí. Ande, está bueno. Pues unas palabras que le quiere decir a su hijo por este aniversario. Pues que se la pase bien, sí, 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 que se la pase muy bien, sí. Ándele, pues. Oiga, y las bailadoras que están acá, ¿quiénes son ellas? ¿Ustedes qué son? ¿Es su tío? Ándele, pues, unas palabras para su tío que cumplió años, oiga, hoy, el primer aniversario. Pues que se la pase muy bien, y es que se parece que se la pase bien. ¿Listos para bailar? Sí. ¿El bailador también? No puede comer, porque digo, está comiendo, no puede hablar. ¿Y usted, oiga, también es sobrina? Sí, así es. Pues le quiero decir que muchas bendiciones y que haga muchas fiestas para que nos sigan invitando, ¿verdad? Sí, cierto, y más cuando andamos crudos para que nos sigamos curando acá en las cabalgadas. Oiga, y la señora bonita que está por acá, ¿qué viene siendo usted, oiga? Tía, soy tía del muchacho. Pues unas palabras al sobrino, oiga. Pues que nada más que le eche ganas para andar aquí en estas fiestas, que no se caigan, que sigan. Que sigan las fiestas. Siempre tiene que haber un alborotador y eso yo pienso que es mi compadre, claro, que es muy alegre. Y pues mire, ay pues, oiga, ya me ando cayendo nomás del pozo. Oiga, usted es el tío. ¿Perdón? ¿Este es tío de Carlos? Ah, sí. ¿Dónde son ustedes oriundos? Nosotros somos de allá del balcón, de Palmillas. No, pues venimos aquí a la cabalgata y al ambiente del rodeo que me va a ver. Que por cierto, buena ganadería, buenos toros, oiga. La familia Aguilar siempre se ha distinguido porque tiene buenos toros de reparo, oiga. Pues sí, pues está la muestra en que pues está llena aquí el lugar, ¿verdad? Por eso estamos aquí presentes, porque nos llama la atención esto. Ándale, qué bueno. Y un saludo a toda la gente de Palmillas, a la gente que está en Estados Unidos también, oiga. Ah, no, claro, sí, hay mucha gente de diferentes lugares. Es todo. Y bueno, nosotros ya vamos a cortar, aquí estuvimos con la familia, mi compadre Carlos Aguilar. Le cortamos porque vamos a comer, porque hay tanta gente y luego se va a acabar la comida, oiga. Y se ve bien rico el mole. No, sírvase. Bien, bien. Yo creo que ustedes están bien recibidos aquí con... No,
sí, gracias, gracias. En el ambiente este por parte de Carlos. Así es, muchas gracias, sí. ¿Su nombre, don? Yo soy Ernesto Aguilar García. Don Ernesto Aguilar, y aquí estamos. Ahorita seguimos por allá con la comida de las montas y arre porque se alcanza. Esta historia merece unas letras, pues su vida es de gran trayectoria. No detiene su paso y camina, ni los años borran su sonrisa. Carlos Aguilar, en este ejemplar de este caballito, de este caballo que se llama Diamante, ahí viene abanderando esta tarde bonita. Esta presentación, damos inicio al espectáculo de Rancho el Potrillo, así que se escuche fuerte el aplauso, chingón. Ahí viene, compañero de Chica Rubí, aflójale un poquito la rienda, Rubí. Ahí viene mi compadre, Carlos Aguilar, fuerte el aplauso. Ganadería Rancho el Potrillo, hoy celebrando su primer aniversario. Con sus todos reyes del pueblo, hoy presentando una gran cartelera en esta tarde bonita. Y lo acompaña un contingente de jinetes que nos acompañan en diferentes lugares. Así que fuerte el aplauso bonito, porque estamos dando inicio en esta tarde. En esta tarde a la presentación oficial de este espectáculo de jaripeo ranchero profesional. Así que por ahí se acomodan. Y acompañando a los Don Beto Huerta también, gran amigo, la galería, y siempre apoyándonos, siempre presente, siempre disponible para echarnos la mano en todas y cada una de tus presentaciones. Ahí la señora también, el señor Carlos Aguilar, y nos presentamos, nos preparamos, nos acomodamos, porque vamos a dar inicio. Te cargo la música hasta el fondo, que fue tu ingeniero, la música hasta el fondo. Y vamos a dar inicio, y les presento a mis payasos de rodeo, que hoy también están aquí presentes. Así que déjense venir, payasitos. Ahorita sí aquí el contingente, pero ahorita nombrarlos, ahorita los nombro. Vamos a nombrar a uno de los jinetes que hoy está presente. Levantas por ahí el sombrero, compadre, y que el público te regale el primer aplauso. Se llama Fabián López, y viene a hacerle los honores al Durantito. Fuerte el aplauso para este joven jinete. Desde mero Jaumabe viene Isaí Márquez en una monta, tratando de quitarle lo invicto a un ejemplar de por allá, de González Ranch, que se llama Albur. Ahí Isaí, levanta el sombrero para que el público te conozca. Martín Herrera, también del escuadrón elegante. Martín Herrera le hace los honores al Tejanito en esta tarde bonita. Diego Jerónimo de Jaumabe, Tamaulipas, viene en el Tsunami, hoy también presentando su jugada en este ejemplar de nombre Tsunami. Viene y se presenta el Cuervo de Tula, viene haciendo los honores al Cascabel, jinete también del Escuadrón Elegante, que en esta tarde se presenta un jinete que, donde quiera que se presente, arranca el aplauso respetable, con su espectacular manera de jugar, al estilo de brinco y puerta tierra caliente, se llama Pollo de Tula. Fuerte el aplauso, hoy viene en el centenario de Rancho el Potrillo, este gran jinete contra un gran ejemplar, en una monta que va a sacar chispa, amigo. Viene también Tadeo López se presenta hoy en esta tarde bonita, Tadeo, en el tornadito, levanta por ahí, compadre, tu sombrero, tu cachucha. Este es Tadeo López, que viene en el tornadito. Uriel Báez, también de Tula, Tamaulipas, él le hace los honores al 357 de Rancho El Potrillo. Se presenta Beto Meléndez en el Dueño de Nada, que también hoy en esta tarde por ahí quiere ver acción. Beto Meléndez en el Dueño de Nada. Fabián López por ahí, compadrito, que también se presenta hoy en esta tarde bonita. Así que acércate por ahí, Fabián, si estás hasta afuera. Saúl Vázquez, otro de los jinetes que está por aquí presente. Ahí está Saúl López, también del Escuadrón Elegante. Ergui Montelongo, que también quiere probar suerte, los jinetes que están por acá afuera, que ahorita me pidieron oportunidad. Ergui Montelongo, acércate, compadrito.
Payasos que hoy me acompañan, payasos que hoy me acompañan, señores, señores. Viene Billy, payaso peleador, hoy, hoy viene invitado especial, un regalo especial para Rancho El Potrillo. Viene el gran payaso, payaso Billy, payaso que ya por ahí probó las mieles de ser campeón nacional en payasos de golpe. Viene payaso peleador, también él es Gaspacho, fuerte el aplauso de mis payasos consentidos. Gaspacho, payaso, payaso peleador. Y el payaso Chung viene por ahí a hacerlo reír. Él es Chapitas, Chapitas, que también hoy me acompaña en el espectáculo. Fuerte el aplauso. Presentamos al señor Carlos Aguilar, dueño y propietario de la ganadería Rancho El Potrillo, que hoy, su primer aniversario, ahí acompañado de su familia. Gustoso, gustoso en esta tarde de celebrar su primer aniversario. Y unas palabras, señor Carlos, para todo este público que hoy nos acompaña. Pues mira, compadrito, primeramente quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes, a la racita de caballo, toda la gente de Palmillas, Amuare, de Victoria, el amigo, el médico Pavón, gracias por haber venido, que hoy está de manteles largos, compadrito, bienvenido, gracias, y a todos, cada uno de ustedes, quiero que se lleven un bonito sabor de boca. Esta tarde quiero que se lleven un bonito sabor de boca de este Rancho El Potrillo, que me ha costado con tanto esfuerzo, pero sin ustedes el Rancho Potrillo no es nada. Así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias, gente bonita. ¡Fuerte el aplauso! ¡Suéltale, compadre! ¡Venga, Cerrecio! ¡Y arriba Rancho Potrillo, chingo! ¡Sin miedo al éxito! ¡Órale, compadre! ¡Está bueno! ¡Ahí está! ¡Cuidado! Cuidado, que se quiere echar, ya no quiere, pues después de la cabalgata, compadre, anda cansado por ahí el federal de caminos. Fuerte el aplauso para el señor Carlos Aguilar, Tarea Rancho Potrillo. Ahora sí, señor, vamos a hacer la oración. Vamos a darse la vuelta, compadre, eche la vueltecita. Fuerte el aplauso, que se escuche una vueltecita. Mientras que se para, aguanta, hacemos la oración ahorita, se acomoda, solamente hace una vueltecita. Hacemos la oración y continuamos con esta gran presentación. Primer aniversario. De Rancho El Potrillo. Estamos en nuestra casa platicando las anécdotas de este buen convivio, de esta fiesta, el primer aniversario de Rancho El Potrillo. Cero accidentes, que Dios nos proteja hoy en esta tarde, tanto jinetes, payasos, animadores, caporales y todos los que participamos hoy en esta fiesta. Oración, la oración del jinete dice: Señor, nosotros los jinetes no pedimos favores imposibles, solamente imploramos valor y destreza para realizar nuestras remontas en cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que quieres que vivamos con el único fin de divertir a tu gente y ganarnos el pan de cada día. Queremos pedirte humildemente que, llegando el día de nuestra monta, cuando nuestras piernas con todo y espuelas se afloquen y nuestros brazos no soporten en el pretal el chicoteo del último reparo, la gente, la música y los ganaderos callen y tú nos llames contigo allá donde todas las tardes serán triunfo y gloria para nosotros, Señor, nos digas: dale puerta, fuera capas, fuera gentes, vengan los cabezales, mis valientes, tu monta, la he dado por buena. Amén. Suéltame esa musiquita, ingeniero. Y le damos la vuelta, señora, por de qué ladito. Por de qué lado le damos la vuelta. Y que se escuche el aplauso. Así iniciamos en esta tarde bonita. Así iniciamos. Primer aniversario de Rancho. Rancho El Potrillo. El primer aniversario. Celebrando la lograda. Porque lo que se va a pelar, que se vaya remocando, sí, señor. Vamos a ver cómo se viene la chingada, chingado. ¡Vámonos! ¡Fierro! ¡Vamos a bailar!
Nini. Vete preparando, vete acuareando, eres el primero. Caporales, ¡arriba!
Yeah.
Es lo que al puro estilo de Reno se lo tiene ya preparado para que bailen, para que disfruten, para que se metan dentro de la pista a bailar. Vamos a ver, mijo, me haces una seña. Iniciamos el baile. Suena. Miren nomás los morrillos. Miren nomás. Los bailadores del futuro. Mírenlo. Échale, vámonos. Échale. Eso. Y el aplauso para los niños, el aplauso. También agüitados acá, a ver, compadre, ¿cómo estamos? Seguimos. Miren nomás, bailadores. A ver. ¡Vamos!
familia Aguilar ya aquí adentro bailando. Puro México, oiga, miren nomás, ¿eh? Puro Michoacán, compadre. A bailar, muchachas, a bailar. Vamos a poner 500 pesos a ese dueño de nada en este aniversario del buen amigo Carlos Aguilar, Rancho El Potrillo, saludando a la raza, a todos los amigos que están presentes por ahí de San Juanito, la yegua del ejido San Juanito, de Santiaguillo, el buen amigo de Santiaguillo, aquí con nosotros, la raza que está en todo este bonito evento. Este bonito evento, saludándolos a toda la raza, a todos los amigos de por acá, de Palmillas, Tamaulipas, a la raza de Palmillas, a la raza que está con nosotros, el buen amigo Giovanni, la raza de Palmillas que están en este bonito evento, un evento de aniversario, un evento bueno, que estamos aquí saludándolos a toda la raza. Bienvenidos, gracias, buen bienvenido. Meme, al buen amigo Meme, al buen amigo Nino Aguilar, allá en San Luis, Missouri, el buen amigo Nino Aguilar, toda la raza, bienvenidos, y arre porque nos alcanza. Para que griten bonito. Aquí estamos, miren nomás. Para Palmillas, Tamaulipas, para Comar, para Tijuana, de... para el Naranjo, para todos estos se llama. Viene siendo. Para todos estos los que y ahora se llama, se llama. Y aquí está el grupo. Lo conoce. Mira más. Le pido al cielo. Porque no me ama la mujer que quiero yo.
porque no me ama. Hola, se encuentra por ahí en el ruedo, compañero. Muchísimas gracias. Somos amigos de Correo, por aquí nos estamos esta noche. Nosotros estamos deseando muchísimas felicidades para ir al buen amigo Carlitos Aguilar. Gracias por ir, saludito cordial a todos y cabros de ustedes que tuvieron la bien atendernos por aquí en esta bonita noche. Gracias, mi amor, que queremos, compañero. ¡Ay, bárbaro, mira nomás! ¿A cuánto el bote, compadre? Ah, no, ah, yo pensé que andaba vendiendo, compadre. Este es un bonito todo dar. Ahí estamos, desde los cajones, oiga, miren nomás. Acá tiene. Raza, raza, raza. Aquí estamos del equipo Pollos, el pariente. Le mandamos saludos al amigazo Beto Astello, que está en Tula, Tamaulipas. Hoy te hice una multa, se la dedico a él. Saludos. Ahí dijo a mi compadre Beto Astello. Miren nomás, acá el equipo de los muchachos. Acá están los cajones. Y acá está el balón. Cuatro vicios, ya salieron que son cuatro. Ay, quedó la foto del recuerdo. La economía, lo que son todo quieren. No pueden faltar las salchipapas. Mira nomás. Compadrito, saludos, saludos. Y acá la cheve, miren nomás, Saludos de Villa para todos ustedes. ¡Vente! Ya más, qué chula. A ver, la fotito, miren nomás. ¿A dónde, compadre? ¿Saludos dónde? Saludos a los Becerra. ¿Por qué están acá, compadre? ¿Qué están exponiendo? ¿Qué va a decir? Desde Reynosa. ¡A Cheve! ¡Ah!
Desde Reynosa. Ándale, compadre, saludos a la gente de Reynosa, compadre. Ahí va la foto, el recuerdo, ahí salen todos. Gente de Cañita. Ahí va, ahí está, ven. Ándale, ven. Saludos. Miren nomás. Está la rosa por acá, andamos, mire. Juntan los cuatro vicios.
aplauso bonito para el toro y jinete. Y pues vamos al baile. Mira más de toro. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!